The World Stone. It was the power of creation and the birth of our eternal conflict. From the high heavens to the burning hells, our desire to control that power poisoned its very nature. And so, I gave my life to destroy it. But its corruption spread. If humanity is to survive, they must stand together and face the rising darkness. Though that may not be enough. Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Grimson. En estos momentos la música está a tope. Acabo de entrar, sí, como se avisó ayer, en Android. No lo sé si en iOS ya está disponible Diablo Immortal. Hoy, miércoles a las mediodía, aquí en España a las 2 del mediodía, ha salido el juego. Anuncio, no hay ningún anuncio, aceptamos. Voy a bajarle el volumen en cuanto pueda. Se necesitan 10 gigas más, cuando recibirás descargar. Descargar. Vamos a descargar. Vale, aquí me pone invitado. Iniciar sesión. A ver si puedo iniciar sesión con Battle.net, porque esto es una prueba. En ordenado hasta mañana no se puede. ¿Qué pasa? Que al no poder seguir hasta mañana tengo que aguantar, pero yo creo que no voy a tener problema. Vamos a probar a ver. Vale, yo, lo dicho, yo ya he conectado con Battle.net, lo que estaba comentando. Mi cuenta que tengo siempre asociada al Battle.net. Así que, en teoría, no tiene por qué haber ningún problema. Vale, esto estoy viendo cosas aquí. Le doy a Fara. Vale, no hay ningún problema, señores. Quien quiera venirse, que es de Sudamérica, y quiera venirse a Europa, no hay ningún problema. Nos vamos para Europa, nos vamos a Zatan. Acordaros, Zatan. Zatan es el servidor que vamos a jugar. Me ponía predispuesto Fara, pero nos vamos para Zatan. Vale, por aquí vemos que el texto es en español de España. Puedes poner el idioma que quieras, portugués de Brasil, español de Latinoamérica. El problema es de la voz de los personajes, va a ser o en inglés o en algún tipo de idioma asiático. Chino, cantonés, mandarín, no tengo ni idea. Lo vamos a dejar en inglés. Y vemos que están descargándose aquí los 10 gigas. Estos son parte de cosas de la descarga. De momento hay mucho que descargar, bastante que descargar. Pero bueno, lo dejaremos aquí. De momento, si nos deja poder jugar, voy a ver si puedo hacer algún ajuste. Vale, creación de personaje. Como ya sabéis, yo me voy a elegir un bárbaro. Monje, cazador de demonios, mago. Bárbaro, aquí está. Chico o chica, claro. Me gusta que no haya ningún tipo de sexualizar ningún personaje. Una maga, porque sea maga, puede ser un mago, ¿no? Y viceversa con un bárbaro. Pero bueno, me voy a elegir chico, al fin y al cabo. Soy chico. Al siguiente. Vale, la personalización me dijeron que estaba bastante chula. Vale, en un inicio me voy a quedar con el del medio, pero lo voy a personalizar un poco a mi antojo. Ojo, este, mira qué guapetón, ¿no? Ojo, me gusta, ¿eh? A las raíces del pelo, me quedo. Puntas del pelo, el brillo también. Vale, vale, hay bastante personalización, ¿eh? Ojo, que me está gustando, ¿eh? Así se queda mi personaje. Vale, vemos que la descarga sigue. Vamos a ponerle al Weir, espero que nadie me lo quite. Ojo, está tremendo, ¿eh? O sea, ahí le he puesto esa cosita ahí. Voy a poner a haber hecho rollo cicatriz, pero lo he hecho mal rollo pintura. Así con su barbita, su peinado, así muy, 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 muy rollito. Ojo, 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 se viene, se viene, se viene. Ojo, ¿qué es esto? Y
eso, gente, me está tirando del juego. Realmente es por el emulador, porque al fin y al cabo el emulador no está bien logrado de alguna manera, ¿no? Esto suele pasar con juegos grandes que llega de repente el emulador, sea BlueStar, LD Player y tal, y lo tira. ¿Qué pasa? Que luego enseguida la gente que programa estos emuladores ya sacan un parche que lo hacen de alguna manera, pero al fin y al cabo esto es muy nuevo, acaba de salir. Entonces yo cada vez que intento iniciar en el juego, estoy qué tal, que voy a darle a entrar en el mundo, ya lo veréis. Me tira del juego todo el rato. No hay manera, así todo el rato intentándolo y no sé qué voy a hacer. Así que de momento voy viendo, a ver. Es eso, la idea era hoy arrancar algún directo y tal. Va a estar complicado, ¿por qué? Porque yo voy a poder jugarme al juego, evidentemente, pero voy a tener que jugar desde el móvil. Lo importante es que ya hemos vinculado este paso, es importante para los que estamos haciéndolo en plan rollo crossplay, que quizás jugamos en el ordenador, que quizás jugamos en el móvil. Olvidarlo porque esto es emulador y esto es aparte. Yo voy a jugar con el móvil ahora esta tarde y durante todo el día hasta que mañana a las 7 de la tarde me deje ya entrar desde lo que es el PC. Lo bueno es que hemos podido vincular la cuenta, yo todo lo que avance en móvil mañana podré continuarlo en PC, eso es bastante interesante. Y de momento lo único que puedo enseñaros son unas pocas imágenes del arranque un poco de Supersi, que he estado grabando los de mientras. Y aquí lo tenéis, este es como el tutorial, el arranque que tenemos a Supersi, que bueno, él estaba completo pantalla, compró teléfono nuevo y se le ve bastante fluido. Evidentemente no se le ve perfecto porque es un juego muy grande y compartir pantalla y tal, pero yo lo veo bastante bien y este es su arranque y tal, ya va por el nivel 7, o sea, Supersi mañana ya está en el nivel 2000. Y es eso, el juego se ve increíble, yo lo he llegado a disfrutar un poco. Voy a probar a descargar otros emuladores, a ver si de esa manera me lo permite. Si no, lo dicho, ahora iremos sacando unas conclusiones de cómo hacemos las cosas, porque en teoría iba a cambiar un poco el timing, un poco de las cosas como iba a ir haciéndolas yo estos días, y vamos a empezar ayer, mañana, pero claro, si no puedo arrancar, y yo por mucho que arranque en el móvil, no puedo hacer directo desde allí, así que vamos viendo. Vale, señores, me he arrancado con BlueStacks, pero fijaros, se ve en blanco y negro. Yo estaba pensando incluso, así va a ser por el tema de la descarga, porque he tenido que descargar otra vez el BlueStacks, que yo suelo jugar en el LD Player, digo, aunque sea por un día, a ver si me va en otro emulador. Hay más emuladores, pero no los voy a probar, ya me rindo, ¿no?, a jugar durante un día con el móvil. Y es eso, se ve así, en blanco y negro. Yo pensaba incluso que era porque el tema de los paquetes, porque yo esperaba que se descargasen todos los paquetes, digo, no tiene sentido tampoco que sean los paquetes. Pero bueno, se ve así. Evidentemente no vamos a hacer tirar un directo así hoy, vamos. Quizás intente buscar otra forma de intentar arreglarlo, pero si no lo arreglo, nada, hay que esperar un día. Ya tenéis el vídeo hoy. Cualquier duda, dejadmelo en los comentarios, un vídeo para resolver dudas. Ya habéis visto que estamos en Zatan. Ya habéis visto cómo he vinculado la cuenta para los que vayamos a jugar a Crossplay. Que vamos a estar en multicuenta. Y nada, el juego tremendo, por lo que pinta. Ya está todo el mundo descargándoselo, todo el mundo hablándome por Discord y tal, diciéndome el servidor, acordaros, servidor Zatan, Farano, Zatan. Son dos servidores que hay en España. No tenéis mucha pérdida. Y nada, el juego está bien, se ve muy bien. Pero es eso, a mí se me ve fatal. Ya en el móvil ya lo estoy descargando, estoy viéndolo también un poco por encima y ya se ve mucho mejor. He intentado cambiar cosas dentro del emulador y tal. No había manera, tampoco me he mareado mucho, que llevo media hora intentando configurar las cositas. Pero va a ser que hoy directo no. Seguramente arrancamos mañana con el timing que teníamos de empezar. Mañana jueves, día 2 a las 7 de la tarde, que es cuando en teoría va a salir ya en PC y ya lo podremos jugar sin ningún tipo de problema. Nada, gente, cualquier duda dejármelo en los comentarios. Esto es el juego y esto va a empezar fuerte y nos lo vamos a pasar muy bien. Acordaros que estamos vamos a crear un clan y tenéis hueco. Un besito y nos vemos.